Toda esa de leña tengo, amigos. Miren, y ahí están las láminas nuevas. Ya tenemos las láminas. Entonces ahí pues aquí estamos, siempre dándole gracias a Dios. Pero con miedo, poquito miedita, pero aquí estamos. Hoy hubo un temblor. Y creo que eso es lo que traía agüita a ustedes. Y pues aquí estoy enseñándoles que todo eso es que íbamos, sacamos de la casa, que teníamos adentro la leña. Ya la tenemos aquí, gracias a Dios. Yo hice esa champita, como ustedes pueden ver. Y pues ahí, pues como digo yo, pueden ver ustedes lo demás. Cómo está, cómo viene la agüita. O sea, se acerca una tormenta. O el invierno, no sé qué será. Miren, tengo ahí morros. Eso, no sé si los logran a ver, amigos, pero miren. Hoy. Miren. ¿Dónde está el nido de paloma? Yo creo que hay nido de paloma ahí, ¿no? Aquel día ya había en el tremorro. Les cuento que ahí pues tengo una matita de loroco ahí en ese. ¿Cómo se ve de peligroso todo eso, amigos? Espero que estén bendecidos hoy día miércoles. Cintura de semana. Bendiciones para todos ustedes, se les quiere mucho, a todos los que me aprecian también, que Dios multiplique ese amor, ese cariño hacia mi persona, hacia mi familia. Ahí pues como les vuelvo a repetir, ese palo lo he querido cortar, miren amigo, porque está grande y me da miedo que me caiga encima de mi casa. Entonces ahí pues pueden ustedes observar cómo está, viene la tormenta, viene el agua. Ya por poquito se viene el agua, amigos.